El segundo simposio Geroeducadores 2023 se desarrolló en el territorio, un evento rectoriado por la Cátedra del Adulto Mayor del Centro Universitario Municipal, de conjunto con Cultura, Educación, el Gobierno y otras entidades locales. Están los temas relacionados con la calidad de vida en el adulto mayor, está también algunas manualidades por parte de las abuelas, otras ponencias que tratan sobre memorias del trabajo del adulto mayor desde el 2001 que inició en el municipio Niquero y diferentes temáticas, por ejemplo, el rol del cuidador, algunas que tributan al desarrollo local del municipio. Consideramos que es de gran importancia teniendo en cuenta el envejecimiento poblacional que se lleva a cabo en nuestro país. Realmente es un fenómeno que debemos atender con urgencia. La Cátedra del Adulto Mayor se creó en Niquero en el año 2001. Desde entonces trabaja en aras de mejorar la calidad de vida de personas de la tercera edad a través de propuestas que atraigan a este grupo etario. Actualmente contamos ya con una matrícula de 115 abuelos en diferentes comunidades. También contamos con la Casa de Abuelos del municipio, con estudiantes ya que son los fundadores de esta cátedra en el 2001. En el segundo simposio Geroeducadores 2023 se presentaron un total de 17 trabajos investigativos sobre temas relacionados con el adulto mayor, exponiendo experiencias y estudios que aporten a lograr una vejez placentera e inclusiva, resaltando las potencialidades de la tercera edad, sus gustos y preferencias. Hortensia Cardellá, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.